Mateo Molina y yo Felipe Banda de la clase 10B. Entonces nuestro proyecto es de Google Maps. Este programa se encuentra en la web, por ello usted puede usar su buscador de preferencia. Para este video tutorial usaremos Google Chrome. A continuación abriremos el programa. Google Maps es un servicio gratuito de Google. Es un servidor de aplicaciones de mapas en la web. Ofrece imágenes de mapas desplazables, fotografías por satélite y rutas entre diferentes ubicaciones. Google Maps ofrece la capacidad de realizar acercamientos y alejamientos para mostrar el mapa. El usuario puede controlar el mapa con el mouse o las teclas de dirección para moverse al lugar deseado. Estas teclas están ubicadas en la parte inferior derecha de cualquier teclado. Las teclas más y menos ubicadas en la parte inferior derecha de la pantalla son utilizadas para controlar el nivel de zoom. En este caso, más sirve para acercar y menos para alejar. Para este video tutorial usaremos un ejemplo para explicarle cómo utilizar Google Maps correctamente. En este caso buscaremos un restaurante en la ciudad de Nueva York. Para este ejemplo hemos buscado un restaurante de sushi en Nueva York. Los resultados de la búsqueda se etiquetan directamente en el mapa, como se puede ver. Los resultados más relevantes tienen un tamaño mayor y los iconos únicos te permiten identificar el tipo de empresa al instante. En este caso, como hemos buscado un restaurante, los iconos son un tenedor y un cuchillo. Para este ejemplo, buscaremos un restaurante. En este caso, vamos a seleccionar el restaurante Sushi Yasuda. Las tarjetas muestran información útil sobre las empresas, reseñas y valoración. Asimismo, puedes utilizar el acceso directo a las comunicaciones sobre cómo llegar a tu destino o añadir el sitio a marcadores y guardarlo para más tarde. Estas tarjetas dan la opción de conocer el sitio por medio de imágenes o Street View. Entonces acá tenemos Street View, que te permite explorar lugares de todo el mundo mediante imágenes panorámicas y este tipo de integrado. Listo, entonces acá tenemos el mapa de 360 grados. El restaurante está aquí. Listo. También podemos ver acá las imágenes del restaurante. Listo, entonces damos por terminado este ejemplo y volvemos al mapa principal. Explora más de Street View, recorridos fotográficos y otras imágenes en el carrusel que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla. Abrimos el carrusel, podemos ver varias imágenes. Después de utilizar Street View, ver varias imágenes y explorar el carrusel, puedes visitar la vista tierra. Esta da una imagen satelital de cualquier sitio en la tierra en el que esté. Prueba a utilizar el zoom en el centro de las ciudades para ver edificios en 3D.
y a continuación inclina el mapa para ver el mapa en perspectiva. Y estamos haciendo zoom en el centro de la ciudad de Nueva York. Vamos a ver el mapa en 3D, como se puede observar. Y si volvemos a dar clic aquí, podemos ver en perspectiva. O pueden observar el Empire State y todo el centro de Nueva York. Para volverlo a la normalidad, se utiliza la misma tecla. Para, lo vamos a volver, vamos a volver a Google Maps como es originalmente. Google Maps da la opción de crear una lista paso a paso para saber cómo llegar a su destino, calculando el tiempo necesario y la distancia recorrida entre las ubicaciones. Para este ejemplo, vamos a volver al restaurante que ya hemos visitado. En este caso, vamos a buscar las indicaciones cómo llegar desde Times Square. Como pueden observar, tenemos la opción de ir en auto, transporte público, a pie o en bicicleta. En opciones puedes escoger millas o kilómetros, como tú lo desees. Además, aquí podremos ver el tiempo estimado en automóvil, en transporte público, caminando o en bicicleta. Entonces, si escoges ir con el transporte público, esta opción aquí te dirá a qué estación debes ir, qué tren o bus debes coger dependiendo de cómo se llegue y el tiempo aproximado que durará el viaje. En este caso son 13 minutos desde Times Square hasta el restaurante Sushi Yasuda. Como pudieron haber observado, esta es una nueva versión de Google Maps, en la cual su innovación es una opción llamada recorrido fotográfico, como pueden observar en la pantalla. Por sí solo, este nos muestra, por así llamarlo, una vista a lugares ya determinados que se encuentran guardados en Google Maps. Entonces aquí hemos finalizado nuestro tutorial sobre Google Maps, nuestro video tutorial. Esperamos que les haya gustado y nos vemos en algún otro video tutorial. Bueno, muchas gracias por su atención. Cualquier duda o pregunta en la página de la red.